Luis Castillo, muy bonita sí. tu chamarra Adidas de la Adidas, de fútbol. Mira. Y el diseño maldito, ¿eh? No, pero la verdad que es. No, esta no va quedar, nada. No, pero va a quedar en la historia. Como la que no de, ganaron nada. No, de las chamarras, la verdad, mira. De las aquí, más bonitas, sí. Gracias. Es de las más bonitas y mira. Si sí, el problema no fue Adidas, el problema fue el Tata Martino, ¿no? Exacto, doblete, mira. Tenía de las mejores indumentarias España. No, la, mira, España, ahí está. México. También de España y México. Son, mira, ahí está. Son de Adidas los dos. ¿Qué color te gusta más, así o el otro? Las dos, ¿no? A mí me gusta más la azul y la roja. ¿La de España? Sí. Y a ti, veas. A la... Yo por... quiero ver a Mikel para ver si me ayudan con mi pasaporte español, por cierto. ¿Creen que se pueda? Pues a ver, yo en alguna parte, si el ingeniero John de Luisa... A lo mejor vamos a ver la entrevista, ¿no? Es de Luisa y yo soy Luis, en algún momento ahí está el área etimológica de mi apellido español, ¿no? ¿Por qué te ríes, cabrón? O sea, es una verdad, el Luis es español. Pero bueno, vamos con la entrevista con Ricardo Baliño, que hicimos. Amigos, con Ricardo Baliño, entrenador de los Xolos de Tijuana. Ricky, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te trata aquí Tijuana? Bien, bien. La verdad que Tijuana es una ciudad magnífica que nos ha abierto las puertas, nos ha ofrecido todas las posibilidades de trabajo y aquí trabajando duro para sacar el equipo adelante y contento porque realmente hemos encontrado un grupo de gente más allá de los jugadores, todo el staff de la gente que trabaja aquí, muy profesional, muy dedicada, con muchas ganas de que esto crezca y salga adelante. Si alguien conoce, tenemos 10 años de conocer a Ricky Baliño y alguien conoce el fútbol mexicano, es Ricky. Y hemos platicado los últimos días con otros colegas tuyos que han tenido diversos procesos, pero que al final del día, aunque tu pasaporte es argentino, pues yo creo que ya te consideramos un técnico hecho en casa. ¿Y a qué voy, Ricky? Algo está pasando en el fútbol mexicano que en ocasiones las nuevas generaciones pierden el foco y creen que los procesos no importan, ¿no? Desde el chico jugador, desde mi caso hoy, la nueva generación de periodistas, los entrenadores. ¿Y a qué es lo que voy, Ricky? Que en tu caso, picaste piedra, como se dice, en el ascenso Primera A. Está hoy Lalo Fentanes también en Santos Laguna con un proceso también muy particular. Está Benjamín Mora. ¿Qué está pasando? Tú con esta visión y ya conocimiento que tienes del fútbol mexicano, ¿cómo analizas al entrenador mexicano? Yo tengo esta opinión, Ricky, y podemos estar o no de acuerdo, que a veces por ser figura, por haber jugado en Primera División, creen que cuelgas el botín y agarras el silbato para entrenar. ¿Qué pasa? Y entrenar el primer equipo, no me quiero ir a la sub-14, a la sub-13. ¿Qué está pasando en el fútbol mexicano? Que el mexicano dice, perdón, Ricky, es que viene el argentino, es que y nos quitan las oportunidades. Yo no creo eso, Ricky. No, mira, yo creo que no hay que ser tan terminante. Sí. Hay entrenadores mexicanos muy capaces, pero muy capaces. A mí me tocó llegar a mí aquí en el 2011 y me ha tocado aprender de muchos entrenadores mexicanos. El caso de Miguel Herrera o entrenadores extranjeros como Mohamed, que se han formado aquí, o Ricardo La Volpe. Yo lo que digo es que hay una corriente de entrenadores, como tú bien decías, ¿no? No solamente Lalo o Benjamín, sino también Rafa, Lalo Arce, Gaby Caballero, que también es un entrenador, claro, que se ha formado aquí en México. Yo lo que digo es que sí, a veces el hecho de que llegue un extranjero puede ocupar una plaza de un entrenador mexicano, pero también sostengo que la estadística nos va diciendo que va cambiando esa tendencia en el último tiempo, y muchos entrenadores que se han forjado en el ascenso, como te comentaba, el caso de Gaby, de Lalo, el caso mío, que hemos ido haciendo el proceso, como tú bien dices, de menos a más hasta poder llegar a tener una oportunidad. Y después el fútbol te va marcando, vas aprendiendo, vas conociendo la idiosincrasia. Yo creo
yo creo que a contramano de lo que muchos piensan, aquí sí hay muy buenos talentos en fuerzas básicas. Aquí hay muy buenos talentos en fuerzas básicas. Creo que es una cuenta pendiente el hecho de que no se puedan terminar de consolidar en primera división. Porque si la estadística dice que hay X cantidad de debuts por temporada en el fútbol mexicano, la pregunta es por qué no se pueden consolidar. Yo sí veo un cambio y coincido plenamente contigo, Luis, en que son procesos que hay que llevar. Y creo que este es un momento también donde puede haber un cambio y que ese cambio sea sustentable para lo que pueda llegar a ser el proceso desde hoy al próximo Mundial del 2026, en lo que respecta en todas las áreas del fútbol mexicano. Creo que si se unen los criterios, se puede llegar a una transformación, a algo que pueda ser productivo. Realmente no lo sé. No sé lo que están pensando los directivos, lo que se está manejando como cambio de estructura, pero sí soy optimista de que estoy convencido de dos cosas que son fundamentales. Que sí hay muy buenos entrenadores y hay muy buenos formadores en fuerzas básicas. Y que este es un país donde los jugadores salen de abajo de la tierra. Hay buenos jugadores. Hay que terminar de formarlos y hay que ponerlos para que todo esto pueda ser un proceso de cambio, ¿no? We'll be right back.